Uno de los que comenzó a sonar desde el principio es Esteban Restrepo, candidato por Independientes. Restrepo fue secretario de gobierno de la actual Administración Distrital de Medellín y durante la pandemia fue nombrado como gerente para el manejo del COVID en la ciudad. Otro que también se lanzó muy temprano es Luis Fernando Suárez, exsecretario de gobierno de Antioquia. Fue gobernador encargado durante la ausencia de Aníbal Gaviria por investigaciones en contra del gobernador. Suárez recogió firmas y se presentó por el Movimiento Unidos por Antioquia. Mauricio Tobón también la madrugó a la campaña recogiendo firmas para avalar su candidatura. Tobón, exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia Idea, se presentó por el movimiento El Parche. Mauricio Tobón hacía parte de la fallida alianza con Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón, denominada el Pacto de Indiana. El exalcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón, logró el aval del Partido Centro Democrático y ahora deja abierta la posibilidad de formar un bloque anti-Petro con Juan Diego Gómez y Eugenio Prieto. Eugenio Prieto, ex senador y ex director del área metropolitana del Valle de Aburrá, logró quedarse con el aval del Partido Liberal, por lo que decidió dar un paso al costado del denominado Pacto de Indiana. Por los lados del Partido Conservador, el candidato avalado por esa colectividad es el ex senador Juan Diego Gómez, quien formaría un bloque contra el presidente de la República con Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón. El ex gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Luis Pérez, aparecía en el sonajero como posible candidato. Pero no fue sino hasta el final que decidió confirmar su aspiración. Pérez se avaló en la coalición Piensa en Grande, ASI, Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente, ADA, Esperanza Democrática y Gente en Movimiento. Quien también se decidió a último minuto es el excongresista liberal Julián Bedoya. Bedoya llega con el apoyo del conservador Carlos Andrés Trujillo y fue avalado por el Partido Demócrata Colombiano de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras. Jorge Gómez, exdiputado a la Asamblea de Antioquia y excongresista, inscribió su candidatura a la gobernación por el partido Dignidad y Compromiso de Sergio Fajardo y Jorge Robledo. En la baraja de candidatos a la gobernación de Antioquia aparece también el empresario Cristian Jalabi, quien obtuvo el aval de Colombia Justa Libres y Nueva Fuerza Democrática. Jalabi pertenece al grupo político Selección Antioquia.